Bueno, vemos según este cuadro que si bien Paraguay exportó un mayor volumen de soja en grano en el primer cuatrimestre comparado al primer cuatrimestre del año anterior, la baja en la cotización internacional afectó fuertemente el ingreso de divisas. Si vemos en el cuadro, hasta el mes de abril se exportaron 3,4 millones de toneladas de soja versus las 2,6 al mismo periodo del año pasado. También los aceites y los pellets han tenido un repunte importante, mostrando una mayor industrialización de la soja en el presente año. Pero en contrapartida, si miramos el cuadro de abajo, que guarda relación al ingreso de divisas, vemos que al mes de abril, por la exportación de soja en grano, ingresó 1.336 millones de dólares versus los 1.480 millones de dólares del año pasado. Esto se debió principalmente a la baja de los precios internacionales. Tenemos que recordarnos que a abril del 2003 el promedio de venta de exportación de la soja rondaba los 552 dólares por tonelada y a abril del 2024 estamos hablando de 390 dólares la tonelada, es decir, 162 dólares menos por tonelada. Sin embargo, en el caso del aceite y pellets, también los precios internacionales acompañaron esta alza. Con relación a los destinos, ¿verdad? Vemos que Argentina sigue acaparando y siendo el principal destino con el 78% de los granos enviados al mes de abril. Le sigue Brasil en segundo lugar, Rusia, una participación creciente, y otros mercados como Perú, Estados Unidos, Chile y Corea del Sur. Cargill sigue encabezando el ranking de exportadores con el 16% del total exportado. Le sigue Viterra, Copagra, ADM, Dreyfus, Agrofertil y otras empresas con otros volúmenes exportados. También la soja, como vimos, Brasil es un destino importante. Las exportaciones a Brasil son vía terrestre. Y si vemos el ranking de exportadores vía terrestre, LAR sigue encabezando este listado con el 26%. Le sigue Agrofertil, Agrotec, Agroindustrial La Paloma y otros exportadores. En total, al mes de abril, fueron 42 empresas las exportadoras del grano. Ahora, si vemos las exportaciones de maíz, primeramente tenemos que recordar que todavía estamos exportando maíz Zafra 2023. Siguen la cosecha de maíz. Por ende, creemos que vamos a cerrar las exportaciones de maíz Zafra 2023 recién en el mes de junio, cuando empiecen a salir los primeros embarques de maíz Zafra Nueva. Ahora, si vemos el comparativo, vemos que tomando en cuenta el año zafral, 1 millón de toneladas menos se exportaron. Pero, ¿cómo se explica esto? Porque en el 2022 hemos tenido una zafra récord que no pudimos volver a alcanzar en la zafra 2023. En el 2022 hemos sobrepasado las 6,4 millones de toneladas producidas. Sin embargo, en la zafra 2023, que si bien aún no la cerramos, estimamos que bajó a 5,5 millones de toneladas. Y también en la zafra nueva estamos viendo algunos inconvenientes en la producción, por ende se estima que también la zafra 2024 va a tener una merma. Si vemos por el año calendario, también de enero a abril hubo una merma muy importante, se exportaron 57 millones versus las 119, esto de vuelta explicado
por la menor producción y también algunos problemas logísticos que hemos tenido tanto en la exportación por el río como en la salida hacia Brasil con las huelgas de los funcionarios del Ministerio de Agricultura de Brasil de MAPA, que si bien se está agilizando últimamente, todavía continúa esta amenaza. Con relación a los mercados del maíz, Brasil sigue siendo el principal destino con el 40% de lo enviado hasta el mes de abril. Chile, un mercado muy importante también, quedó en segundo lugar con el 23%. Corea del Sur, otro mercado muy importante y muy exigente con el 12%. Uruguay y otros destinos bastante diversificados, como Perú, Vietnam, Japón, Arabia Saudita, Senegal, Camerún y otros. Con relación al ranking de maíz, como hemos visto, gran parte de la producción ha salido vía fluvial. 1,9 millones de toneladas de maíz salieron vía fluvial y 1,6 millones salieron vía terrestre. Al salir vía fluvial, evidentemente las empresas multinacionales y algunas empresas locales que tienen logística para poder salir a terceros destinos vía fluvial son las que encabezan el ranking. En este caso sería Copagra y Cargill, seguido por Agrofertil, Merco, LAR, ADM, Costco y otros mercados. De vuelta al mercado brasileño, es un mercado tremendamente importante para el maíz. Y las exportaciones se realizan vía fluvial, donde aquí vemos que encabeza el ranking Agrofertil y LAR, con prácticamente el 40% de todas las exportaciones, y le siguen cooperativas y otros exportadores locales. Si vamos a los otros rubros, como el arroz, en el caso del arroz, tenemos unas exportaciones similares a lo exportado a abril del 2022, donde la preponderancia es Brasil con el 81%, le sigue Chile con el 7%, Costa Rica, Gambia y varios otros mercados. Sabemos que con la catástrofe sucedida en Río Grande del Sur, donde si bien gran parte de su producción ya estaba cosechada, tienen una merma significativa en la producción, por lo que se estima que Brasil estaría importando prácticamente 1 millón de toneladas, tanto del Mercosur como de extrazona, para evitar una alza significativa en los precios internos en Brasil. Por lo que creemos que en los próximos meses la participación de Brasil en el mercado del arroz estaría aumentando. El trigo todavía continúa muy poco lo que se está exportando, porque acordémonos que de una producción de 850 mil toneladas, el consumo interno, la industrialización del trigo a nivel local es muy alto. Por ende, solamente quedan unas 250 mil toneladas para exportación, que prácticamente todo va al Brasil y un 1% que va a Bolivia. Así que este es un panorama general de lo que está pasando a nivel de exportación de granos y sus derivados al mes de abril.